Por si no lo sabéis ya, soy un amante del terror. Amo el género en cualquiera de sus medios, amo esa sensación de intranquilidad, amo la estética, amo la tensión y amo el subidón de adrenalina. Os mentiría si dijese que siempre ha sido así. De hecho, hasta los 14 años era incapaz de ver, ni siquiera de reojo, cualquier obra que estuviera pincelada, por poquito que fuera por el terror. Recuerdo ver, por ejemplo, la primera de Asao con un amigo cuando tenía esa edad más o menos y tener el corazón en un puño palpitándome cada vez más rápido, esperando que fuera el gore prometido que me había dicho mi amigo y que no tuviera ningún susto, ni ningún elemento de terror porque sinceramente era incapaz de soportarlo. Y... No logro ubicar en el tiempo cuando esto cambió. Creo que fue más progresivo, donde poco a poco me fui aventurando en una película tras otra y se convirtió por mucho en mi género favorito. De 0 a 100, o sea, de no poder mirar de reojo ninguna película que tuviera algún elemento de algún susto al haber visto todas y cada una de las películas de terror que he podido encontrarme desde los 14 años hasta ahora. Y obviamente ha llegado un punto en el que he visto casi todo y rara vez algo me incomoda o me genera esa sensación de terror. Ha llegado un punto que veo las películas y las series de terror como cualquiera que vea telenovelas en la 2. Aún así, después de todos estos años, hay una película que no he podido olvidar. Que su idea me ha acompañado de la mano durante años y he sido incapaz de soltarla. Y no hablo de películas buenas que me asustaran, me aterraran o me gustaran, porque obviamente de esas hay más de una. Hablo de ese concepto de película que no sabes por qué, no conoces el motivo, pero te atrae más que ningún otro. Y ese concepto nació en una película llamada Creep. Una producción inglesa que vi cuando tenía unos 17 años y... No os voy a mentir, la película es una puta mierda. Dirigida por Christopher Smith, un director que ha dirigido películas desastrosas como Garra Negra y Desmembrados, y protagonizada por Franca Potente, que lo único que tiene de potente, eh, al menos en esta película, es justamente su apellido. Nos encontramos con una película que, como digo, presenta una premisa que me atrae muchísimo, pero que sin duda la ejecución es más bien lamentable y se acaba convirtiendo en un... Chica rubia joven busca monstruo pescador que vive en el metro para aterrorizar a la ciudad. Supongo que la pregunta ahora mismo sería entonces... ¿Por qué ocho años después sigues teniendo esa película tan presente? Y la respuesta sería que, como os he dicho, la idea sobre la cual se cimienta esta película. Me encanta. Principalmente nos cuenta la historia de una joven que va a tomar el metro como cualquier otro día, pero sin saber por qué cae rendida en uno de los bancos mientras espera a su tren y al despertar la estación está completamente vacía y no puede salir de ella. En ese momento, el metro, algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, toma otra lectura completamente distinta. Un laberinto oscuro y terrorífico bajo tierra del cual no podemos escapar. Y no sé por qué... Me enamora esta idea, creo que tiene un potencial para una película de terror excepcional. Creo que una de las razones por las cuales me atrae tanto esta idea es por esa escena de la película de 28 semanas después, la secuela de la famosa película dirigida por uno de mis directores favoritos, Danny Boyle, 28 días después, en la cual principalmente se quedan atrapados en el metro, a oscuras rodeados de infectados, y tienen que atravesar las montañas de cadáveres con la única ayuda del visor nocturno de su arma. Muy bien, agárrate a la brandilla, cuidado. No, no. No, no. no lo sé, al ver esa escena y al ver después Creep, al ver después el tráiler y ver lo que se cimentaba, era algo que me atraía muchísimo y que creía que pues, tenía un potencial enorme y que se podía aprovechar muy pero que muy bien. Y la única película que basaba su guión y basaba su historia propiamente dicha en justamente esto durante toda esta ha sido Creep. Con desastrosos resultados. Así que desde hace 8 años tengo la espinita clavada. La espinita de que nadie ha conseguido representar bien lo que significa el terror que puedes vivir ahí abajo. La fusión con la oscuridad. Todo. Al menos hasta hoy. En mi querido manga. Al menos hasta que pude leer Dragon Head. Como un Energúmeno que cree haber descubierto el fuego 18 años después, vengo a hablaros de Dragon Head, un manga que inició su publicación en 1995 de la mano de Mochizuki Minetaro, un autor completamente desconocido por mí hasta el momento, pero que, por lo visto en My Animalist, todas sus obras tienen bastante buena aceptación. Pero bueno, centrémonos. Dragon Head es la historia de un grupo de jóvenes de instituto que vuelve de un viaje de estudios a Tokio en el Shinkansen y justo al entrar en un túnel el tren descarrila y prácticamente todos los pasajeros mueren en el acto. Solo se salva nuestro protagonista Teru, un adolescente que sumido en la oscuridad y rodeado de los cadáveres de sus compañeros, tiene que encontrar la manera de sobrevivir y salir de ahí. Conforme avanzamos en la historia vamos descubriendo pequeños detalles que harán que su instancia en dicho túnel sea un completo infierno. Primeramente, las salidas, tanto por delante como por detrás del túnel, están bloqueadas por los escombros. Ahí abajo también hace un calor infernal digno de una sauna y la oscuridad empieza a formar parte de nuestros protagonistas, haciéndoles perder el juicio. Sin duda, si tuviera que decir algo que me ha enamorado de este manga, sería la sutileza con la que se trata el primer arco. No voy a hacer los spoilers de si consiguen salir de dicho túnel o no. Simplemente mi recomendación es que le deis una oportunidad a los tres primeros tomos de los diez de los que se compone esta serie y disfrutéis de uno de los mejores arcos con un mejor desarrollo de personajes que he visto en mi puta vida. De verdad que me parece magistral cómo Minetaro consigue tratar de forma tan sutil el miedo y la cordura sumidos en la oscuridad. Es alucinante ver cómo poco a poco los protagonistas empiezan a perder la noción del tiempo, al ser incapaces de saber si es de día o de noche, ver cómo se deterioran por sus condiciones y el ambiente y ver cómo la oscuridad poco a poco empieza a formar parte de ellos. Porque hay varios momentos en los que se da a entender que un monstruo vive dentro del túnel y les está observando en la oscuridad, decidió atacar, pero esto se trata de forma tan increíblemente sutil sin mostrarte nada y dejando tanto a la imaginación del lector que es como que tú mismo tienes que encajar las piezas que los protagonistas también están intentando tratar de encajar y tú mismo te debates entre si realmente hay un monstruo, si realmente el autor ha dibujado un monstruo que está acabando con la cordura de nuestros protagonistas, o si realmente todo es fruto de su sufrimiento y de su pérdida de cordura. Al fin y al cabo no acabas de entender si ese monstruo de la oscuridad es algo real dentro de la ficción de la propia obra o es un reflejo de los propios miedos. De los protagonistas. Y de verdad os digo, lo repito, que estos primeros tomos han sido uno de los mejores mangas que he leído nunca. Que captura toda la esencia y todo el potencial que veía una obra con estas características. Y que hace increíblemente bien todo lo que Creep hizo mal en 2004. Y por cierto, con esto no quiero menospreciar el resto de la serie. Simplemente creo que conforme avanzas la serie ya tiene altibajos. Y te puede gustar más o menos el desarrollo de la historia y la resolución de la misma. Pero aún así es un manga increíblemente recomendable en líneas generales. Y con esto... Termina la parte libre de spoilers del vídeo. Si os ha llamado la atención, por favor no dudéis en echarle un vistazo. Le haría un sotauta a alguna editorial, pero lamentablemente creo que no está licenciado en España. O si lo estuvo, ya está descatalogado y no se puede comprar. No, al menos no lo he podido yo encontrar en ninguna parte. He tenido que leerlo online, con lo que sabéis que odio leer manga online. Pero bueno, dicho esto, tenéis 3 segundos para salir de este vídeo si no habéis visto la obra y si no queréis los spoilers, ¿vale? Yo he avisado. 3, 2, 1, vamos allá. Bueno, hola amigo que has leído Dragon Head, bienvenido a la segunda parte del vídeo, principalmente donde vamos a hablar más calmadamente, rollo café con Ilu, de todo lo que ha significado para mí o todo lo que me ha gustado y lo que me ha disgustado de Dragon Head, de los 10 tomos en completo. Una vez dicho esto, arranquemos. Como he dicho en la primera mitad del vídeo, los tres primeros tomos, es decir, el arco que cubre todo el momento en el que están en el túnel, me parece magistral. Simplemente porque, como he dicho, me parece magistral cómo Minetaro juega con el propio espectador. Poniéndolo en la piel del protagonista y haciéndote eh, debatir si realmente lo que está mostrando, si esas figuras, si esas sombras, si esos monstruos, si esas sonrisas y la oscuridad, son ficción dentro de la propia obra, o si simplemente está jugando con los protagonistas y es una forma de representar sus miedos, ¿no? Entonces siempre estás debatiéndote si realmente hay un monstruo de verdad ficticio, o si estamos en un plano de realidad completa y les está jugando una muy mala pasada a los protagonistas y a su cordura. Además, no sé el cómo lo presenta todo, el cómo aparece Teru como primer protagonista, el cómo está todo a oscuras, el cómo atraviesa esos mares de cadáveres de sus compañeros, el cómo se tiene que buscar las castañas, el cómo empieza a echar de menos a su familia cuando es el típico adolescente de mamá, papá, dejadme en pa, no, no me interesa vuestra vida. No sé cómo encuentra a la chica, el cómo encuentra a Nobuo, el cómo Nobuo tiene su propia forma de afrontar el miedo, el cómo se acaba sumiendo en la oscuridad porque es el que más aterrado está en esa situación, acaba convirtiéndose en esa especie de dios que él mismo cree ser pintándose la cara y afrontando la realidad de esa manera porque simplemente no puede aceptarla como acaban peleando con cuchillos el cómo acaban enfrentándose entre ellos y el cómo el autor representa que la oscuridad les estaba mirando desde desde esta misma sonriendo y divirtiéndose con el circo que estaban montando entre ellos ahora bien vayamos más allá como sabéis consiguen salir eh, de dicho túnel después de muchas movidas y se encuentran en una especie de fábrica de agua donde empiezan a ver pequeños supervivientes en la lejanía de nuevo el autor juega Contigo, haciéndote ver que no se sabe si realmente hay supervivientes o si son eh, espejismos o ilusiones de los protagonistas que tienen esos deseos de encontrar a alguien y de compartir alguna que otra experiencia. Pero sí, encuentran unos eh, primeros supervivientes, que son unos niños que están viajando por ahí y están yendo de un lado a otro, están buscando la manera de ir a Tokio, que todos los rumores dicen que Tokio está en el completo caos. Y ese arco, aún así, aunque ya dejamos atrás el túnel, sigue gustándome bastante por los primeros eh, supervivientes que encuentran y porque el misterio. Se mantiene. Es muy guay ver cómo sale la superficie y donde esperan ver la luz del sol y por fin descansar y por fin salir de ese infierno. Eh, encuentran que, la, que el cielo está completamente cubierto por nubes negras y aunque está el sol de frente y aunque es de día, no consiguen ver absolutamente nada y sigue estando todo eh, envuelto de ese aire de tenebrosidad. Encuentran también la televisión donde eh, ven un mensaje donde es en plan hay refugios aquí o aquí y, la, y una de las presentadoras pues rompe los papeles y dice no hay ninguna esperanza y realmente en ningún momento sabemos qué ha pasado el cómo han llegado a esa situación porque nuestros protagonistas estaban en un tulen y no se han enterado absolutamente de nada todo eso junto a los niños que se encuentran que también tienen su propia forma de afrontar ese miedo poniéndose esas máscaras y haciendo esas bailes al fuego y esas oraciones y pensando que la religión es la manera de superar esos miedos y cómo se rajan incluso ellos físicamente pensando que, no sé, supongo que para sentir algo de dolor y para sentir que siguen despiertos y que siguen vivos y que tienen que afrontar eso de otra manera, no sé, me parece bestial, me parece increíblemente bestial. Eso sí, después de ese arco, después de, del arco de los niños, cuando por fin se separan y cuando siguen el camino, viene el arco que para mí meh, hace que la serie decaiga un poco, que tenga unos altibajos, como he dicho en la primera mitad del vídeo, principalmente porque... Dragonhead, de, de ser algo completamente especial y de hablar del terror completamente, y, y no saber qué está pasando, se convierte en una secuencia de acontecimientos que podría pasar en cualquier película o en cualquier serie post-apocalíptica, y es que principalmente se encuentran con los militares, que los militares, en vez de ayudar a los ciudadanos, y en vez de rescatarlos con su helicóptero, lo que hacen es usar sus conocimientos y sus armas y sus medios para pues, ser los reyes del Mambo y para pues. y para estar aquí de. De egoísmo y de orgullo. Y oh Dios mío, somos hombres, estamos en un mundo postapocalíptico y lo que queremos es follar, así que encontremos a una chica y. y... No sé. Esos personajes acaban tomando un papel mucho más crucial del que pensaba en un primer momento y me alegro que haya sido así. Me alegra ver la evolución del capitán y el como él mismo, que también parece el más chulito de todos, es también una manera de afrontar sus miedos de estar con alguien. Eh, cuando al final de la serie aparece Teru, que creían que estaba muerto y como que defiende a la chica en plan: No, la chica es mía, no es simplemente porque quiera follársela así sin más, sino simplemente porque es la única forma en la que va a encontrar una pareja en ese mundo post-apocalíptico, la única forma en la que podría estar con una chica y tener esa seguridad. Entonces, ese personaje y otro que sale, el piloto al fin y al cabo toman un, un protagonismo en la serie importante, simplemente creo que ese arco pues está enfocado de la manera típica post apocalíptica que ya todos conocemos y que ya todos hemos visto en muchas muchas series, entonces Ah, eh, no, para mí fue un bajón bastante importante y sobre todo también el momento en el que pues llegan a otra parte de Japón, no me acuerdo cuál y se encuentran con una señora, es como que la serie pasa de 100 de lo que había pasado en el túnel y de los supervivientes y demás, a contarnos la típica historia cliché de supervivientes con militares y demás y a tener un arco mucho más pacífico con la señora diciendo la situación es esta, ha pasado esto o lo otro y tenemos gira por las medicinas y se convierte todo en un arco más de transición de tenemos que salvar a Teru y demás. Igual. Entonces, para mí la serie ahí como que pega un bajón bastante interesante y de leerla sin parar era como joder, llevo cinco o seis tomos, ¿sabes? Estoy por el tomo 5 o 6 y bah, se me está haciendo lentilla, me está empezando a aburrir un poco bastante, pero quiero ver cómo termina esta historia. Su etapa final y su conclusión, de la misma forma, te puede gustar más y menos. A mí, sinceramente, eh, la ciudad. A la que acaban llegando el militar y la chica para buscar la medicina de Teru. Me parece muy guay, muy interesante el ver cómo esos supervivientes del, del pueblo, su forma de afrontar la realidad, su forma de afrontar lo que está pasando y la desgracia que están viviendo, es simplemente pues, acabar con toda la gente que hay en el pueblo y suicidarse acto seguido eh, para alcanzar un lugar mejor, ¿no? Para tener una vía de escape a ese infierno que están viviendo, ¿no? Y el ver cómo se involucran nuestros protagonistas en esto y cómo, pues estando en el hospital, van por los así yo se convierte en una completa experiencia en el mundo del terror y que sin duda me ha gustado bastante. Además empiezan a incluir esos jóvenes descerebrados, ¿sabes?, operados que no tienen ningún miedo y que están como impasibles ante los asesinatos que están presenciando y es donde se empieza a hablar por fin de Dragon Head y empiezas a entender un poquito el significado del título. Lo dicho, esa ciudad me ha gustado bastante era como que la historia empezaba a remontar y después tenemos pues ese viaje de Teru hacia Japón, ese viaje de Teru de vuelta a y por fin el descubrir qué ha pasado con Tokio. Y a Tokio quería decir antes, no sé qué he dicho. Y por fin vamos a descubrir en qué estado está Tokio, en qué estado están sus casas, si se encuentra su familia o, si, qué, o, o, qué, o qué va a pasar. Y lo dicho, la conclusión te puede gustar más o menos. A mí sinceramente eh, la parte del Dragon Head, la parte de la sexta esta, me parece un poquito sacada de vuelta, ¿sabes? Un poquito roscada y sobre todo con esa comida que tiene algunas medicinas y demás para hacer que no sientan miedo una, una comida experimental es como me parece un poquito una vuelta de tuerca demasiado importante, pero aún así me parece muy guay, muy interesante el mensaje que quieren transmitir y el, y el cómo hablan de que el ser humano necesita el miedo para avanzar y aunque no quieren sentirlo, luego su cuerpo por instinto lo busca y hace que se hieran ellos propiamente dichos para sentir algo de ese terror, algo de esa adrenalina, algo de eso que les haga seguir avanzando y es como ejemplifican perfectamente lo que significa el miedo y el cómo los humanos nos queremos deshacer de él, pero... Cuando no lo tenemos, lo seguimos necesitando para seguir avanzando en nuestra vida y sobre todo en una situación así. Entonces, lo he dicho, aunque me parece una vuelta de tuerca demasiado importante el tema de la secta y el tema de la gente celebrada y cómo la lobotomizan y demás, es como muy, muy interesante. Crea un diálogo muy interesante respecto al miedo y respecto a la oscuridad y respecto a todo lo que trata este manga. Por otra parte, la conclusión final, es decir, el que Teru llegue a casa, el que por fin se reencuentre con la chica y el que por fin digan, pues vamos a seguir sobreviviendo vamos a ir de aquí para allá, este es el mundo en el que hemos vivido y ya estaría y no dan una respuesta realmente a lo que ha ocurrido con Tokio, a que es así si es un fenómeno natural porque es algo que se trata bastante durante el manga, el hecho de que sea por terremotos o de que sea por una bomba nuclear o que sea por una mezcla de ambas, pero siempre hay un misterio respecto a que el origen de todo este desastre es algo más que los terremotos, algo más que los maremotos y algo más que el Monte Fuji en erupción. Pero ese algo más, nunca llega, nunca te lo explican y no sé si es algo que debería intuir o debería ejemplificar como es el miedo lo que ha hecho que la sociedad termine, sabes, es el miedo, es la propia humanidad la que ha sido incapaz de responder a lo que ha ocurrido y se ha matado a ella misma y ha creado este caos tan absoluto. No sé, la verdad es que por un lado me disgusta que el autor no haya dado una respuesta propiamente dicha, pero por otro lado me gusta un poco el que lo haya dejado a de interpretación de los lectores y el que no los haya dado todo con papilla. Entonces me debato un poco ahí, pero vamos, en líneas generales la serie me ha gustado muchísimo, tiene momentazos y sin duda, pues los primeros tomos es de lectura rapidísima y los siguientes también. No, pese a esos dos arcos que para mí se convierten como os he dicho en lo que no es Dragon Head los demás siguen siendo muy muy interesantes y tienes muchas ganas de saber qué pasa en Tokio qué pasa en esas ciudades qué ha pasado con su familia qué van a hacer a partir de ahora cuál es el origen de ese desastre y siempre te mantiene pegado y pegado y pegado y pegado durante los 10 tomos y, y Dragon Head sinceramente es uno de los mejores mangas uno de los mangas que más me han gustado en estos últimos años sin ninguna duda no sé qué opinaréis vosotros colegas que hayáis leído Dragon Head también eh, por favor si vais a poner algo en los comentarios Respecto a la serie, pues poner algo como spoilers muy grandes. No sigas leyendo si no has leído la serie, porque si no, ya sabéis cómo, cómo es la gente que no ha leído nada del manga y se va a leer los comentarios en plan a ver qué opina la gente y se que traga spoilers como un piano de grande. Pero aún así, me gustaría saber vuestros comentarios, ¿vale? Que esto no nos detenga de, de joder la experiencia de la serie. Avisadlo y si alguien pues lo ha visto y se ha hecho spoiler, pues mira, yo que lo siento. No es vuestra culpa, ¿sabes lo que quiero decir? Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verlo. Por favor, apoyadlo si os ha gustado. Darle un like, seguidme en las redes sociales. Les si gustó, persona humana, siguiendo mi canal de Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.